Bien, amigos, continuamos aquí en Sintonía 1420 con más Buscando América, en esta oportunidad hablando de la temática económica, ya que es el tema que está repercutiendo a nivel mundial a propósito de la caída de Wall Street y de la banca financiera en el imperio, como se le suele decir a los Estados Unidos de América. Estábamos hablando otro de la inflación y con relación a Perú, ya que Miguel Antesana, nuestro invitado, ha estado hace poco por allá y él es economista, pero dándole algunos datos de lo que dicen los que son del oficialismo en Perú, pues en base a justificar lo que podría ser esa inflación que se está presentando. Dicen allá, tú no. Sí, yo no lo digo, ¿no? Yo simplemente lo leo. Los gobernantes solo son responsables directos de los precios que fijan las empresas estatales, dicen ellos, ¿no? Pero prueba de lo que decimos es que mientras el gobierno reduce los aranceles que pagan los alimentos y granos para que los grandes grupos económicos trasladen ese descuento a los mayoristas y de allí pase a los consumidores, ellos utilizan esa reducción de aranceles para incrementar sus ganancias y después de poco tiempo vuelven a subir sus precios para continuar creciendo más y más. Al Estado, estos grupos le reclaman subsidios, tasas de interés preferenciales, mercado cautivo, leyes promocionales, incentivos tributarios, aranceles, energía barata, ministros de su simpatía. Bueno, esto es tradicional, ¿no? No suena algo raro. La construcción de los grandes proyectos de infraestructura, todo eso le reclaman. Privatizar las empresas estatales que les interesa, créditos blandos, avales, fianzas, congelar sueldos y salarios, silenciar investigaciones, fallos judiciales favorables, etc. Cuando los gobiernos no cumplen con su requerimiento o se atreven a tocar su poder, ellos los aplastan y se convierten en sus sepultureros, ahogándolos una y otra vez en un aluvión de críticas negativas y volviéndolo negativo todo de la noche a la mañana. ¿Y ahora cómo lo hacen? Arrinconan al gobierno subiendo sus precios y desprestigiando a través de los medios de comunicación que controlan mediante la publicidad. Claro, la mayoría de los medios de comunicación están en manos privadas. A partir de ese momento, los medios y sus periodistas actúan como chacales de los grupos atacando a diestra y siniestra al gobierno, pero haciendo ver que lo hacen en nombre del pueblo y de los más pobres. O sea que se da ahí un boomerang, ¿no? Los grupos empresariales aplastan a sus proveedores, les imponen precios de compra reducidos, dilatan las condiciones de pago, les elevan los estándares de calidad, los obligan a mantener un nivel mínimo de reserva disponible, les señalan el lugar y la modalidad de entrega, les exigen contribuciones como aquella destinada a financiar la campaña contra la estatización de los bancos. Es así como nace la inflación, aunque sus verdaderos padres lo nieguen. O sea, de alguna forma, pues esta gente del oficialismo peruano está defendiendo al gobierno y les está echando la culpa del origen de la inflación, ya sabes a quiénes, ¿no? Es una explicación o una justificación de que el gobierno pues no tiene nada que ver con la inflación, sino la clase... ¿Tú te crees ese cuento, Jorge? Bueno, es precisamente para eso te he invitado, para que te expliques. Explícanos, ¿qué puede estar sucediendo ahí? Qué bueno que tienen un escritor, pero fabuloso. Él se debería venir aquí a escribir novelas, porque... Ajá, entonces, ¿cuál es el suena muy bonito, origen? Suena muy bonito, suena hasta creíble. Si nos ponemos a desmenuzar el contenido de todo lo que has dicho, todos esos pasos. Toda persona que pone una empresa, que genera, crea una empresa, es para tener utilidades, para tener beneficios. Nadie tiene vocación de Madre Teresa para hacer una empresa y yo regalar el dinero a todo el mundo. Eso hay que estarlo claro. Toda empresa, todo empresario va a ver por su bienestar cumpliendo con las normas que el Estado le establece. Ahora, pareciera que, según el discurso que tú me has leído, que al gobierno peruano no le gusta que existan algunas empresas que ganen mucho dinero. Y el que hecho que ganen mucho dinero, comienzan y le endosan la inflación a ellos, lo cual me parece absurdo. El Estado tiene la facultad en todas partes del mundo de reglamentar, de poner las reglas de juego en la economía. El Estado tiene como principal tarea hacer que todo el mundo pueda vivir, tener un bienestar, alcanzar un nivel mínimo de vida satisfactorio. Eso es lo que tiene que hacer un Estado, no meterse empresario para empezar. Cuando habla de empresas estatales, hay que aclarar que el Estado lo que brinda son servicios, no produce, porque el Estado no está hecho para ser empresario, para eso está el sector privado. El Estado está para generar seguridad, para que exista, se cumpla la ley, para que exista lo que se llama el Estado de Derecho. Crear infraestructura para el desarrollo vial, de interconexión entre los pueblos, educación, salud, en fin, esas cosas que el Estado tiene que hacer y que para eso todos pagamos impuestos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, en la medida que esas reglas de juego las haga bien y cumpla su papel, la economía va a funcionar, se va a desarrollar y todo el mundo va a poder
ir en el campo que quiere, el campo que ha elegido. ¿Tú quieres ser empresario? ¿Qué? ¿Tú quieres ser agricultor? ¿Qué? ¿Tú quieres ser estudiante? En fin, cada quien puede desarrollarse en donde quiere, siempre y cuando el Estado le dé esas herramientas para que pueda desarrollarse. Hasta ahí. Esa es la cómo funciona la economía. Ahora, todo lo demás, fíjate, si quitamos en el discurso lo que acabas de decir, todo lo demás es una alegoría que tú dices, ajá, pero entonces, ¿por qué no se dieron cuenta? O me vas a decirme que eso también pasó en el 85-90 cuando estuvo Alan García I por la hiperinflación, que todo bueno, fue culpa de los empresarios. Ahora, de acuerdo a lo que se dice aquí, bueno, ya finalizando, en el Perú el apetito de ganancia de los grupos económicos es siempre creciente e insaciable, y en épocas de degeneración han llegado a tener conducta de piraña. Su riqueza lo han conseguido en los pasillos de los ministerios, mediante la tecnología que les ha permitido aumentar la velocidad de producción y a través de los trabajadores, unas veces pagándoles poco, otras haciéndolo trabajar más por el mismo pago. Esto último ha sido posible alargando el horario de trabajo o mediante la inflación. Bueno, pero hace poco declaró alguien que está ya en retirada dentro de lo que significa el liderazgo de este partido político que está en el poder en Perú, que es el APRA, y dijo que sorprendiendo a las personas que lo acompañaban y a toda la multitud, que era Mercedes Cabanillas a la derecha y a la izquierda creo que Mauricio Moulder o algo así, el que hablaba era Armando Villanueva. Y Armando Villanueva dice, ¿quién dijo que el APRA está en el gobierno? ¿No? Y todo el mundo se quedó mirando, ¿no? Sí, es una visión como querer salvarse, decir que no, que el APRA siempre ha sido esa ideología socialistoide y de izquierda, porque en realidad el APRA supuestamente es eso, ¿no? Pero mira, si eso fuera verdad, todo lo que has leído de que los empresarios son los que les da la gana, que van a los presidios ministerios, que controlan a la gente, lo que te podría decir en conclusión entonces es que el APRA como gobierno somos ineptos. ¿Y dónde están ellos entonces? Si los empresarios hacen lo que les da la gana, ¿dónde está el Estado? O les está pagando demasiado el favor, tal vez, ¿no? Se siente abrumado por el poder. Exacto, ya les gustó, se metieron empresarios también los del APRA, entonces están permitiendo que pase todo. Bien, hay otros datos que ya son positivos, por ejemplo, el viaje de Alan García Pérez a Brasil y las probabilidades de inversión, ¿no?, que se van a abrir a través de esta presencia empresarial, más que nada, tanto de peruanos en Brasil como de brasileros en Perú. El embajador de Brasil en Perú, Jorge Taunay, sostiene que su país podría ser en los próximos 10 años el principal inversionista directo en el Perú. Los números lo acompañan, ¿no? ¿Cómo ves tú esta apertura? Es un signo más de la fortaleza que tiene la economía peruana a pesar de todo, a pesar del APRA, a pesar de la García. Si tú ves en este momento, hay además otros muchos indicadores que te demuestran la cantidad de inversión extranjera que está llegando al Perú. Hay muchísima inversión chilena, y me consta de los últimos años, tiene quizás una década de presencia en el Perú. Ves inversión china, ves inversión japonesa. El Perú es apetecible para los otros capitales de otras inversionistas de otros lados, ¿no? ¿Y por qué? Por la estabilidad, por el manejo, por la continuidad del modelo, lo que conversábamos hace bastante rato. Yo creo que esto va a seguir creciendo en la medida que, por supuesto, ese modelo no se cambie. Es decir, para que cuando el 2011 sean otra vez las elecciones del nuevo presidente, quien venga no cambie ese modelo, que se mantenga las reglas de juego como están ahora. Al Perú le falta mucho camino por recorrer, todavía tiene que industrializarse. La economía peruana en este momento se basa mucho en lo que son los servicios. Hay un boom de la construcción, pero necesitamos esos capitales que vengan de fuera. A mí me parece maravillosa la presencia de Brasil en el Perú, y si sigue creciendo a lo largo de los años, buenísimo, porque eso va a permitir que se desarrolle, porque no hay precisamente los suficientes capitales nacionales para poder invertir en eso.